Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Como siempre, el compromiso que tiene nuestra firma Guerrero Abogados en temas de derecho, y hoy con la doctora Stephanie Botero queremos hablar de un tema muy importante, que es el derecho de alimentos. Doctora, ese tema siempre ha sido también uno de los más consultados en nuestra oficina, porque precisamente ¿a quién se le deben alimentos? Muy buenas tardes, Orlando, es un gusto estar acá nuevamente con Guerrero Abogados. Y hablando del derecho de los alimentos, entrando en materia, se le deben alimentos, esto es, a las personas que tenemos con un vínculo de consanguinidad o digamos por vínculos matrimoniales o maritales, o aquellas personas que en algún momento de sus vidas nos han hecho una donación de alguna cuantiosa cuantía. Bueno, doctora, existe la inquietud cuando en los miembros de la familia hay una persona que está pasando por una dificultad económica. ¿Quiénes deben alimentos a esas personas que están pasando por esa dificultad, por ejemplo? Digamos que, por ejemplo, quien está pasando por una situación económica de una crisis, no le debemos alimentos a nuestros hermanos, aquellos que descienden de nosotros o que están en las mismas líneas de consanguinidad. Digamos que, por ejemplo, él tiene una esposa o es un padre soltero, mi hermano, y que no tiene tampoco cómo alimentar a su hijo, digamos en ese caso mi sobrino. Yo debería de darle alimentos a ellos según sus necesidades y obviamente mi capacidad económica. ¿Cómo hace una persona para reclamar esos alimentos cuando se presenta una situación así? Primero que todo, para este tipo de procesos de familia es necesario que si se va a fijar una cuota alimentaria, se vaya a un centro de conciliación, sea estos de la ciudad que son gratuitos, de la personería o algún centro de conciliación de las universidades o ya privado. Las universidades como el consultorio jurídico prestan servicios de conciliación en estos temas de alimentos cuando las personas son de estrato 1 y 2 o a veces el 3. Allá pueden solicitar que se cite a la persona a quien se le va a pedir los alimentos para que en una conciliación se logre un acuerdo de cómo pagar esos alimentos y si la persona que se está convocando tiene la posibilidad de darlos. Es decir, doctora, yo estoy pasando por una situación económica difícil y mis hermanos están en la obligación de pasarme alimentos mientras yo paso por esa situación económica difícil. Sí. De igual manera también se podrán llamar a los padres de esa persona, o sea, también a mis padres. En este caso de que no estén y solamente estemos los hermanos, se llamarán a los hermanos para que vengan y miren cuál es la posibilidad que tienen de otorgarle alimentos al hermano que está pasando por una situación económica difícil. Bueno, doctora, ahora hablemos de esos alimentos que normalmente le deben los padres a los hijos. ¿Cómo se fija esa cuota alimentaria cuando, digamos, en un proceso donde el padre y la madre no viven juntos y, digamos, el padre no responde o no quiere responder por esa cuota alimentaria que le debe pasar a sus hijos? Primero que todo, y los televidentes deben de tener claro que cuando se va a llamar al padre del menor para que responda por los alimentos o responda por este padre tiene que haber reconocido a ese hijo menor, porque digamos que dice la madre es que él es el papá del niño, pero no se encuentra registrado en el registro civil de nacimiento del menor. Esta persona no se le podrá convocar porque legalmente no es el padre del menor. Pero digamos que en el caso en concreto analicemos que el menor sí tiene en el registro civil de nacimiento tanto el reconocimiento materno como paterno. Llamamos a ese padre al centro de conciliación y decimos, normalmente el menor tiene 5 años, se encuentra en la guardería, vive con su madre en un estrato 2. El padre trabaja, se gana aproximadamente 4 millones de pesos. Entonces hay que mirar también la capacidad de él, los gastos del menor, la necesidad de sus alimentos básicos y además de eso los congruos. Los congruos son aquellos alimentos que se le dan al hijo dependiendo de su vida, cómo lleva según su estrato, la educación que se le paga, el tipo de salud, porque puede ser que el niño esté afiliado a la subsidiaria o digamos que entonces le pagan una EPS con muchas más prestaciones, entonces no es lo mismo que lo que se le daría a él de alimentos a un niño que de pronto esté en una guardería pública, o digamos que esté con el gobierno, cero a siempre,
digamos que en ese caso los alimentos que se le dan a ese menor son diferentes y hay que tener en cuenta también la capacidad del padre. Bueno, doctora, cuando hablamos de la capacidad del padre, obviamente nos referimos siempre a la capacidad que tiene él de acuerdo a sus ingresos, ¿cierto? También nos referimos a ese estilo de vida que lleva el menor, que digamos, si es un niño de 16 años que está estudiando su último año en el colegio, que de pronto tiene una actividad extracurricular que puede ser un equipo de fútbol, que practique un deporte, todo eso se debe tener en cuenta, como usted lo dice, para fijar los alimentos congruos que hacen parte de ese nivel de vida que lleva el menor. Exactamente, digamos que no es lo mismo pactar alimentos para, digamos que en la familia son un niño de 15 años y un niño de 5, no es lo mismo los alimentos que se pactan para el niño de 15 años que ya está por terminar el bachillerato y pronto entrar a la universidad que el de 5 años y está en la guardería, porque no podrá decir el padre que va a dar 200 mil pesos para cada uno de los hijos cuando el que tiene 15 años, además de que asiste al colegio, tiene actividades extracurriculares como un equipo de fútbol. Ahí hay unos gastos mayores, los cuales hay que cubrir con los mismos 200 mil que se pretende cubrir con el niño de 5 años. Entonces hay que ver cuál es la capacidad del padre, obviamente, pero también determinar cuáles son los gastos de cada uno de los hijos. Bueno, doctora, y cuando hablamos entonces de los alimentos necesarios, estamos haciendo referencia a esos que él necesita para poder vivir. Una cosa es, digamos, los congruos, que usted muy bien lo dejó claro, que dependen más de el estilo de vida del menor, y los necesarios, que dependen de lo que él realmente necesita para vivir. Entonces, en esos, por ejemplo, estaríamos hablando de la fijación de su vestimenta, por ejemplo, cómo se hace para fijar esa cuota y por cuánto periodo se vendría a dar, porque sabemos que la ropa pues, no se compra todos los meses. Cada cuánto se le da a un menor para que su padre aporte de acuerdo a la vestimenta que usa. Digamos que cuando estamos ya en un centro de conciliación y se van a pactar cómo van a ser los alimentos y cuáles van a ser, digamos la primera cuota que se habla es de alimentos. Los alimentos pueden ser en especie, digamos que el padre considera que él le quiere llevar el mercado a sus hijos y dar una cuota de 100 mil pesos de más en dinero, no hay ningún problema, o si quiere dar solamente la cuota dineraria, no hay ningún problema. Digamos que pactan 300 mil pesos para el menor mensual, todo tiene que quedar especificado en el acta de conciliación que se va a realizar, porque está presta mérito ejecutivo, lo cual les explicamos ahorita. Pactados los alimentos, se dirá también cuál de los padres va a afiliar a la salud al menor. Pactado eso, se logra el acuerdo de que normalmente los padres darán un 50% cada uno para temas de medicamentos o cirugías o procedimientos que no cubra el POS. La educación, por lo general, alguno de los padres dirá, yo le pago el colegio, yo le pago el transporte, o cada uno pagará un 50%. Y lo que decías del vestuario, normalmente no es que el padre se le limite a que tiene que dar 2, 3 o 4 prendas en el año. El padre puede darle al hijo vestimentas todas las veces que quiera durante el año. ¿Qué sucede? Que si se pacta un mínimo de lo que tiene que dar. Digamos que se logra en el acuerdo que el padre le dé al menor 3 mudas de ropa. Cuando hablamos de muda de ropa, tiene que ver ropa interior, zapatos, camisa, blue jean, incluye toda la vestimenta completa del menor. Y se le da un valor, porque en caso tal de que el padre incumpla, se podrá determinar que si se pactaron 3 mudas de ropa, cada una de 200 mil, entonces tiene un monto que se podrá pedir en un ejecutivo de alimentos. Pero hay que tener claro que si se pacta una o dos, no quiere decir que el padre entonces no le va a dar más que esas 2 mudas de ropa al año, sino que esas son como las obligatorias. Después de eso, él podrá darle cuantas mudas de ropa al año quiera. ¿Cómo se fija esa cuota alimentaria por cada año? Teniendo en cuenta, doctora, que la capacidad del padre o puede mejorar de acuerdo a sus ingresos o puede también verse disminuida de acuerdo a que de pronto el padre tenía un cargo o un empleo y en algún momento deja de hacer esa actividad laboral y pues resulta que en algún momento se le desmejoró esos ingresos a raíz de que cambió de trabajo.
Digamos que en ese caso se pactó una cuota de 200 mil pesos cuando el menor tenía 5 años. El menor ya tiene 10 y las necesidades de este menor han cambiado. Se podrá la madre o el padre, quien tenga los cuidados personales del menor, solicitar otra vez en el centro de conciliación que se haga una revisión a esa conciliación que se pactó antes para que se cite nuevamente el padre o la madre y se logre aumentar la cuota alimentaria. En el caso contrario, digamos que el padre sufrió un revés económico y ya no gana 5 o 6 millones, sino que ya gana 1 millón y tenía una cuota pactada de 600 mil pesos. Entonces ya para él hay que solicitar, es una disminución de la cuota alimentaria, disminución que también se solicita en el centro de conciliación para que se haga una revisión a esa acta y se pacten nuevamente unos alimentos un poco más económicos, ya que el padre no tiene la misma capacidad para darle la cuota alimentaria que se había pactado inicialmente. Doctora, ¿y la participación del padre y la madre es por partes iguales o cómo se fija esa cuota alimentaria cuando, por ejemplo, el padre tiene mayores ingresos y la madre tiene menores ingresos o, por ejemplo, la madre es ama de casa? Digamos que cuando se hace la conciliación se le pacta alimentos al padre que no vive con el menor. A la madre se le entiende que también daría una suma casi igual, porque es la que vive con el menor, sabe cuáles son las necesidades constantes de ese niño. Y además de eso, si es ama de casa porque se dedica solamente al cuidado de este menor, pues entonces ahí está lo que ella le aporta a ese niño. Y ya el padre será quien pueda dar o quien dé la cuota alimentaria que se le pactó. ¿Qué implicaciones tiene, doctora, que un padre al cual se le ha fijado una cuota alimentaria en un centro de conciliación quedó fijada en un acta de conciliación donde él se comprometió a pagar esos alimentos al menor o menores en caso de que sean más de uno? ¿Qué pasa si no cumple con esa obligación? ¿Tiene implicaciones tanto civiles por el incumplimiento como penales? Claro que sí. Algún incumplimiento que se dé a esa acta de conciliación respecto a los alimentos, lo que va a generar es que la madre tenga dos opciones y las dos pueden ser conjuntas, ninguna excluye a la otra. Y esto es dirigirse a la fiscalía y realizar una denuncia por inasistencia alimentaria. Y dos, adelantar el proceso civil con esa acta de conciliación. Como les decía anteriormente, esa acta de conciliación, al ser clara, expresa y exigible, presta mérito ejecutivo. Ese mérito ejecutivo hace que ese documento sea como un título ejecutivo que se pueda ir a ejecutar ante un juez de la República, en este caso un juez de familia. ¿Para qué? Para decirle al juez: señor juez, mi padre de mis hijos lleva 6, 7, 8 meses sin responder, sin dar la cuota alimentaria, entonces por favor embárguesele el sueldo para que entonces se paguen las cuotas que se han estado adeudando. Y por la vía penal. Y por la vía penal se llamará al padre para que vaya a la fiscalía y rinda cuentas del por qué no le ha pagado los alimentos a su hijo menor. ¿Qué puede pasar? Normalmente se le dice al padre que pague lo que debe. Si debe 5 millones de pesos, entonces llegar a un acuerdo con la madre, si sea un acuerdo privado en el que diga: yo te voy a pagar los 5 millones ya, o te voy a pagar de a millón mensual, y eso todo lo que acceda a la madre. Si se llega a ese acuerdo, pues obviamente cesa el proceso penal que se venía adelantando en su contra. Pero si por algún motivo el padre es porque, no es porque no tenga el dinero, sino porque realmente no le interesa responder por uno de sus hijos, entonces llevará a que se termine todo el proceso penal y que dictada una sentencia por un juez penal de la República, se le determine que es culpable del delito de inasistencia alimentaria y se le condene por este. ¿Podría haberse implicado en que su derecho a la libertad se vea coartado por esta situación, o sea, pierda el derecho a la libertad, se vea implicado en una pena privativa de la libertad? Normalmente se busca es que pierda la libertad, pero hay sentencias de la Corte que consideran que lo mejor es que el padre no pierda su libertad porque privado de esta, entonces cómo también va a pagar los alimentos y las multas que se le van a otorgar. Entonces se buscaría otro tipo de penas también privativas, pero no de la libertad, sino para que esa persona, aun estando condenado, pueda buscar cómo pagar alimentos a ese hijo menor. Bueno, doctora. Este tema de la fijación de cuota alimentaria es muy habitual que se presenta en las familias hoy en día. Hoy en día el padre
argumenta que no tiene trabajo, el padre argumenta que no le queda fácil cumplir con la cuota alimentaria que se haya pactado. ¿Qué pasa cuando un padre de familia tiene su empleo? ¿Hasta qué porcentaje se podría solicitar el embargo de su salario? El embargo del salario de una persona que no responde por los alimentos de su hijo es hasta el 50%, así sea el salario mínimo. La persona podrá alegar que es su mínimo vital, que no le alcanza, pero la norma deja claro que se podrá embargar hasta el 50%. Si tiene varias obligaciones, digamos que hay una prelación. En el tema de alimentos es de primera categoría. Podrá decir el padre, es que yo tengo un embargo porque yo le di una letra de cambio a Pepito Pérez y Pepito Pérez me tiene embargado el salario. Pues entonces llega el proceso ejecutivo, se realiza el embargo y se le dice al empleador de esa persona, yo sé que existe un embargo que existió antes que este, pero es que este es de alimentos y este tiene una prelación superior, descuéntese primero el mío y si queda, se pagará para el de la letra de cambio, porque tiene una prelación por el hecho de los intereses del menor que tienen y están por prevalencia sobre todos los otros. O sea que pues, es entendible que una persona que no paga sus obligaciones de alimentos quiere decir que es irresponsable en cualquier otro tipo de obligaciones. Cuando hablamos de prelación de este proceso, quiere decir que entonces, si existe, digamos, un embargo por un crédito que haya adquirido con una entidad financiera, este proceso entraría a tener preferencia sobre este y acá se empezaría a aplicarle el embargo para poder cubrir los alimentos del menor. Así es como se daría este proceso. Claro, en la práctica digamos que el señor estaba embargado por una cooperativa financiera que también puede embargar hasta el 50%, estaba embargado en un 40% de su salario. Se realiza el proceso ejecutivo y un juez de familia determina que se va a embargar el 50% del salario de esa persona. ¿Qué pasa? Inmediatamente el embargo de alimentos entra, se empiezan a hacer los descuentos por ese 50% y como una persona en este país no se le puede embargar más del 50% del salario, ¿qué sucede? La cooperativa financiera queda esperando a que salgan remanentes de ese proceso porque no podrá solicitar que se le embargue más porque ya el de 50% entró, que es el de los alimentos. Entonces hay que entrar a determinar cuál se paga dependiendo de los porcentajes y de lo que vaya quedando. Hay que dejar en claro que en Colombia no se le puede embargar más del 50% del salario a las personas, pero que las cooperativas y los alimentos pueden embargar hasta el 50, entonces se llega a puntos de ver cómo se van a realizar los pagos. Una situación que puede tornar difícil el hecho de cobrar la cuota alimentaria es cuando, digamos, el padre no tiene cómo certificar unos ingresos, ya sea porque es independiente, trabaja de manera independiente y no hace o no ha hecho aportes a la seguridad social. ¿Cómo hago para probar que el padre tiene ingresos para responder por los alimentos o por la cuota alimentaria, pero no tengo cómo responder? Digamos que en ese proceso la persona acude ante un juez y le dice, señor juez, la conciliación no se pudo hacer porque la persona no quiso llegar a un acuerdo, ya se cumplió el requisito de procedibilidad. Se le dice al juez, señor juez, esta persona es independiente, es taxista, trabaja, tiene su propio carro, entonces el juez dirá, se parte de que se presume que toda persona en Colombia gana un salario mínimo. A partir de ahí, según las leyes de la experiencia, el juez determinará más o menos un aproximado de cuánto normalmente gana un taxista en Colombia, para llegar a unas tablas y decir, certifíqueme usted cuánto gana. Ah, no, yo no sé cuánto gano, yo me gano menos de un mínimo. Pero el juez dice, pero es que usted tiene un carro, lo trabaja casi todos los días, hay testigos que dicen que usted sale de su casa a las 5 de la mañana en el taxi y llega a las 10 de la noche. No es viable que una persona como usted se gane menos del mínimo y el juez fijará un salario que se gana aproximadamente esa persona y de ahí saldrá el porcentaje de alimentos que deberá de pagarle al menor. Perfecto, doctora. Yo creo que pues, este tema es algo extenso, todos los casos no son iguales, pero nos queda muy claro pues, el tema de la tasación y de la fijación de los alimentos. Para mayor información y para que las personas queden de pronto a las que les queda alguna duda se puedan comunicar con nuestra línea de atención. ¿Dónde pueden ubicarnos, doctora?
Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, en la carrera 46, número 49A27, edificio Don Gaspar de Rodas. Y se pueden comunicar con nosotros al 301-322-9007 o al teléfono fijo 5055-987. Doctora, muchísimas gracias. Pues yo creo que ha sido un tema muy interesante el que hemos abordado hoy. Esperamos que a todos nuestros clientes les haya quedado resueltas sus dudas, y en caso de que tengan alguna otra, pues se comuniquen a las líneas de atención que la doctora acaba de mencionar. Muchísimas gracias. Nos esperamos vernos en otra oportunidad con más temas de su interés. Síganos inscribiendo a nuestras redes sociales para así poder conocer cuáles son esas inquietudes que se les vienen presentando, y pues nuestra firma Guerrero Abogados se las pueda aclarar a través de las pantallas. Muchísimas gracias.